Bueno, amigos, así queda el trabajo terminado ya. Amigos, así queda el trabajo terminado ya. Fireplace está conectado. Televisor en el puesto que debe de ir. Las esquinas las cortamos nosotros mismos. Si ustedes pueden ver aquí, tiene corte 45. Para aquí esta es una sola pieza, la cortamos para que machara los colores. Te fijas esta con esta. Con esta es la misma,
y esta pertenece a esta. Y así sucesivamente. Aquí hay otro ejemplo. Bien, esta piedra va con esta. Para que quedara lo más bonito posible. Ya que la piedra es rústica, no se echa de ver mucho algunas imperfecciones que tiene. Pero sí, este es el acabado ya final. Muy bonito trabajo. Todo lo existente quedó donde debe ir. El baseboard quedó existente. Y el crown molding quedó ahí existente también. En un caso de que ellos quisieran cambiar de opinión en el futuro o un dueño diferente a la propiedad quisiera quitar el fireplace, pues lo quita. Y su baseboard está ahí. Y su crown molding está ahí. El ceiling, pues no se tocó. Si ven, llegamos justo ahí donde tiene que llegar. Sin dar tanto espacio. Igual en la pared, no lleva nada, debido a que es lo rústico. No vale la pena ponerle ground ni silicón, ni mucho menos caulking. Esperamos les haya gustado. Subscribe and like.